Y la Fiscalía General continúa con los allanamientos en diversos inmuebles vinculados al caso del empresario José Adán Salazar, detenido el martes junto a tres personas más vinculadas al delito de lavado de dinero. Entre las propiedades allanadas figura una lujosa vivienda de Wilfredo Guerra, presidente de la empresa Gummarsal e hijo del alcalde de Metapán. Ambos, por cierto, están prófugos. Esta casa de montaña está ubicada en Los Naranjos, Sonsonate, en una vieja finca cafetalera. Además, en el oriente del país ha sido allanado el Hotel Sevilla, ubicado en las afueras de la ciudad de Usulután. Son al menos 69 allanamientos, 43 registrados bajo lavado de dinero y 26 de forma directa con fines de extinción de dominio. Y según el director de Migración y Extranjería, no tienen registro de salida del alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa. Aseguró que se reforzó la vigilancia en las fronteras y los llamados puntos ciegos desde el día de la captura de José Adán Salazar y el resto de personas. Sostiene que si los otros cinco implicados que están prófugos intentan salir del país inmediatamente, serán puestos a la orden de la Policía Nacional Civil. Al momento de que la policía y la fiscalía hacen esta operación para capturar a los involucrados en el caso de lavado de dinero, nos envían a nosotros la restricción migratoria para cerrar las fronteras a todos los implicados, de tal manera que desde ese momento pues ellos no pueden salir del país. Bueno, los puntos ciegos están siendo cuidados por el ejército y por la Policía Nacional Civil, y en estos días de temporada de vacaciones se refuerza ese control, y ahora pues mucho más con estas órdenes de captura que están pendientes. Y las siguientes imágenes corresponden a las cinco personas que están prófugas: Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán; José Adán Salazar Umaña Martínez, hijo de Salazar Umaña; así como también Wilfredo Guerra Umaña, hijo del alcalde de Metapán; Miriam Aide Umaña, esposa del alcalde de Metapán; y Tránsito Ruth Mira de Guerra, esposa de Wilfredo Guerra. Y mañana se vence el plazo para que la Fiscalía General presente el requerimiento en contra de José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, y tres familiares detenidos, acusados de lavado de 215 millones de dólares por medio de empresas fantasma. Según la Fiscalía, serían más de 100 sociedades las relacionadas para cometer ilícitos.